Este es el mejor tarrayazo del día, ¿eh? Ya veo que encontramos mango de azucarón solo por chiripazo. La finca debe estar llena de mango ahorita. ¿Cuál finca? Ahí donde fuimos aquella vez a comernos, ¿cuál? ¿A dónde? Ahí arriba, cuando pasamos comiendo. Ah. Dale mejor guapote. ¿Ah? Vaya, métalo a la chula. Echalo a la pila. No me muere. A la pila. A la pila. Uh-huh. Pero que está muy grande. Ese guapote va a relinchar en la cacerola hoy en la noche. Para la pila. Para la pila. No le dije que se iban a consumir, pues. Ya que me los voy a tirar. Tengo padres que te llenan mañana, ¿crees? Es que tiene que haber más bagre. ¿Sabe de dónde sacaban bagre la última vez? De las primeras veces que venimos. En medio de esas piedras, ahí hay un borde donde ellos se paran, ¿ve? Y empiezan a tirar este atarraya pegadito a la orilla. Si había un maitro que la primera vez que vinimos ahí estaba parado él tirando la atarraya y sacándolo. Sí. Si sí, todavía quedó llena la sopa. Eran como unas 20 libras de bagre, quizás. Y nadie quiso ya. Ahí está. El que ya se murió, que se ahogó, ese ya no lo. Sí, pues le falta un poquito, unos dos herbores más para que le quedara. Es que el bagre es muy duro. El bagre es sí, muy duro. La tilapia se deja de dos herbores. De leche y empieza a hervir, la deja para que quede bien, para que no se deshaga. El bagre es para más tiempo. Ahí está. Un tarrayazo de mango sacó aquel. Si no los embolsa, no se los trae. Con el plomo. Le sonó la cabeza con los plomos. La mañana ahí, yo bajé hasta abajo. Dos mojarritos y una tres candados. De los agarritos venían para acá. Sí. A cierta hora el bagre empezó a salir. Si ya le habían tirado un montón de tarrayazos. Nadie había agarrado los calos, agarró uno y William quedó para abajo. Ah, no, William agarró como si. Man. Vaya, yo mango la sé. Sacudilo entonces, Chandy. ¿Ah? Ay, ahí solé. No, pues está chula. Sí, está grande. Y lo que tiene que esta tilapia es sólida. Rólelo, dice. Estas tilapias son sólidas. Me llega como cacha los mangos, modesto. ¿Será que me vergo puta grande? Con rastreros, por haber hacerlo. Aquí lo tiran. La camisa se hace ver gordo, modesto. Nadando, estaba modesto buscando mango, mire yo. Ahí está, pues. Miren, pues, este es el mejor tarrayazo del día, ¿ve? Ya veo que encontramos mango de azucarón solo por chiripazo. La finca debe estar llena de mango ahorita. ¿Cuál finca? Ahí donde fuimos aquella vez a comernos, ¿cuál? ¿A dónde? Ahí arriba, cuando pasamos comiendo. Ah. Es cierto, va. ¿Cuál te costaba? Yo tenía una vieja edad de ¿a dónde que tenía tras mayo. ¿A dónde? Bueno, Chandy, con una jean y un zapato, anda. Una riadita. Estas son de las meras, pileteras. Sí. Y lo vemos que este pescado de arriba es más hacia que viene el barco. Sí, más alto. Más sólido. Yo fui a Santa Bárbara el miércoles fui a Santa Bárbara. Me dijo un maestro que por 10 pesos me iba a dar vuelta una desde ahí, desde Santa Bárbara a la isla de la Tumbía. Está lejos el tirón. Como de la Neva a Aguilares. Qué susto le zampó. Sí. Uy, se asustó. Es que eso es muestra de que pescado hay, viejo. Pescado hay, pero pescado. ¿Y quién le va a ayudar a Tavo a quebrarlo? Padre, que viera cómo me jalo duro ese bagre. ¿Cuánto bagre? Tres son. Hoy no ha tirado veneno este modesto, ha tirado más veneno Tuli. No, hombre, así ve. Ahí va él, ayudarte. Como
trueno. Mira cómo me jalaron, se fueron todos. Mi hermano una vez como a las 4 de la mañana se desliza y le va a pegar con el calcañal al bar, hijo de puta. Le atravesó. Trabada la espina. No queda de otra que quebrarle y jalarle para él un solo jalón, va. Así, ¿no? Así con todo el pescado se hace, se jala. Porque si la quiebre la, y después la quiere jalar. Yo he visto un video de alguien que... Mira este lugar. Que le atravesó el pie, la espina, y se le quebró. Mira este vago. Con la tenaza la agarra. Ey, es que mira cómo me jalaban duro. Y lo jaló. Chorros de sangre. Además del dolor, tumbos de sangre. Mira este vagre, qué hermoso. Mira. Yo pensé que estoy la piadera. Hijo de puya, qué liso. Así está. Me hacía la atarraya, y me asustó, ¿no? Está grande el vagre. Vagre, mire todo. Porque ellos han sido de... Pero le digo, va. Igual que nosotros. Sí, las tres le quedó ya. Ey, pero no fueron los más grandes. No, ese animal es el que le pegó el jalón, ¿tabas? Sí, está cholo. Me descaigan tanto que me jalaban. Viera cómo me jalaban. Este es chulado. Viera cómo me jalaban. La... Sí, ese animal está grande. Está más grande el de la mañana, Luis. No, pero se fueron. Así me le hicieron la atarraya, ve. Y me asusté. Carpachina, dije yo. Ey, pero y en este embalse de aquí, el cerrón grande, ya no sale bagre en lo hondo. Bien, ey, pero ahí andaban, mire. Ey, pero si es que en la 15 de septiembre, mancha. Como 80 libras de bagre me sacaron una vez. ¿Ah? Y yo grabando. No, hombre, si no vio que solo tiré la atarrayazo. Y yo digo que eran 80 porque... Mire dónde viene saliendo. Todos se salen así, mire. Nos pegamos una hartada de sopa allá. Y todavía me traje la hielera topadita, topadita. En ese tiempo que yo pescaba, nosotros pescábamos extendidos, dejamos los tramas ahí para día y noche. Pero va que ustedes que trabajan ahí. Él es pescador, Tau. Él es pescador. Véale, nota. Pescado, papá. Sí, sí. Pues sacaban uno así, el padre sigue. Ah, sí. No, si yo vi cómo sacaron en el tiro que hicieron ellos, hicieron un tiro enorme. Uy, casi de un kilómetro. ¿Puesto? Y pues de ahí sacaron todo el montón de bagres y yo miraba que cada vez más y más grande. Llegó un punto que es como de 5 libras. Mirá cuál era donde estaban. Tres bagres que de ahí, mira. Yo te digo que como que allá veníamos platicando y tiré la trayazo ahí, mira. Qué liso está aquí. Aquí lo tiré, mira. Ahí se van arrinconando para un lado y para otro. Sí. Suerte porque puta, ya estoy de puta real y nada. Debe haber pescado, viejo, solo que no hemos tenido la suerte. Es que allá, ¿no? Vamos allá abajo. Aquí sí que... Yo pensé que era una gran carpachina porque muy duro jalaba. No, pero me jalaba más el de la mañana. Oh. Hoy. No, mira. ¿Ya te sientes para la nación? No, nada, nada, mira. Dios mío. Dios mío. ¿Oh? Venga para abajo, Jeco. Ah, pues está llenito, vale, está bien. Con así como se agarra también, así se desgasta la grande. Como lo estoy viendo. Pues voy a ir empujando porque el pescado corra para adentro. Que no escape nada. Ajá. Uh-huh. Ajá. ¿Otra? Va. Ah, mira dónde agarró el gran bagre, mira. Y ahí lo tiramos. Es que eso debe ser, de que ese bagre está arrinconado. Ha salido por el escándalo que hemos tenido ahí arriba. Para que mire dónde anda, Carlos. Ahí volvieron a bajar los padres con un botecito, por favor, bienvenido. ¿Por qué no mandamos a alguien a hacer escándalo ahí por las piedras, pues? Bueno, yo me tenía que quitar la capa yo. Usted ya va llena la chula, Carlos. No ando nada, ¿ves? Modesto, ando un montón de mango.
Ya se los comió todos. Ya lo hubiera visto cachando mango. En medio de las dos manos le pasó una enorme gaja. Como de 7 mangos y le hace así, mire. En un dedo le pegó uno y todos cayeron al suelo. 5 eran. Hijo de la mañana. ¿Qué pavo? Está, ¿eh? Un bagre más. Willen le dio para la poza de abajo. No sé de dónde sale tanto bagre aquí. Pero si volviéramos mañana, se vuelve a agarrar un montón de bagre. Ay, pues, uy, desgraciada, piedra. ¿Es río sucio este? Sí. ¿Eh? ¿Ah? ¿Por qué dijo río sucio? El nombre. O sea, es el nombre del río. No. Entonces, un montón de gente nos dicen, ¿por qué van a la Salguate? Nos dicen, y de la Salguate no es este. No, es la Salguate. Ahí no voy. Es una peste del demonio. Sí, yo ahí no voy. Güecho, ir a hacer unos videos ahí. Y que le despelleje después a uno todo. Tavo, el que anda de suerte ahorita, le sigue cayendo. Tavo, regala mi guapote. ¿Ah? Regala mi guapote. Vaya, métalo a la chula. Echalo a la pila. Tal vez no me muere. A la pila. A la pila. Pero que está muy grande aquí. Ese guapote va a relinchar en la cacerola hoy en la noche. Para la pila que hicieron uno. ¿A cuál pila no sabes? Si a la de la panza. ¿Usted dice por los cabezones? Sí, por los cabezones. Los cabezones le decimos aquí a las larvas de zancudo. Voy a romper una cuchumba. Pero métalo al agua, porque no lo. ¿Cómo se lo llevo para allá? Por eso. Una churumba. Vale, gracias por enseñarme la piedra, Moisés. Palo. No, es un palo. Es un palo. Ay. Para comérselo, querido. No sé si aguantan más las tilapias que los guapotes. ¿Cómo? El guapote es más duro, la plata. Vaya, lo que haga, mire, cuando llegue, rompe una churuma, deja que anda la gaseosa. Tal vez no se le muere. Métalo al agua, no deje que me salga. Ay, por aquí, mire, vayas aquí por el agua y llevo la. Me dejé una vez donde anda el charco, me llevé uno, aquí, llegó. Pero lo comió cuando murió. El guapote salió cuando lo murió. Espera, mire, por modesto. Se lo comió cuando se murió el guapote. Sí. No tenía que desperdiciarse, va. No. Sí, ya me lo imaginaba yo en la cacerola, el pobre guapote. Sí. Yo pensé que me decía de mejor guapote, pero para comer. Lo mismo, pensé bueno, yo. Bueno, tiene que ser así, ve. Pues sí, pero como me ha agarrado uno así. Pero sí, que yo le hice un cuide, le puede crecer grandísimo la pila. Si usted lo cuida.
Sí. Y después lo comemos. Te mueves. Bien, está de vigía por las tilapias y no haríamos nada. Bueno amigos, yo creo que así vamos llegando al final de esta aventura. No estuvo tan buena la pesca que se diga, como estamos acostumbrados, pero ya vamos para el campamento. Ay, ¿qué les puedo decir? Fíjense de que aquí normalmente es bastante bueno. Lo que está sucediendo es de que la gente pues pone trasmayo y pues eso dificulta después pescar. El trasmayo arrasa con absolutamente todo. Ese es el problema. Entonces amigos, voy a ir al campamento y pues ya voy a hacer el video de cierre por allá. Pero la pesca hasta aquí llegó amigos, así que saluditos y bendiciones para todos. Gracias por el apoyo, saludos desde Chalatenango, cuídense mucho. Pues feliz año nuevo, si no se los había dicho, feliz año nuevo. Que todas sus metas se realicen este nuevo año.